Un hombre se come a una niña a plena luz del día, pero no es canibalismo, literalmente tiene una boca enorme. Es por eso que en nuestra sección de películas bizarras, hoy te traeremos Chumpy and the Girls. Jackson es una chica que tiene serios problemas de depresión e intenta colgarse en su casa, y después de estar practicando qué es lo que se sentiría, finalmente lo hace. Pero, desgraciadamente, no sale como ella esperaba. Estás bien, pende. En otro sitio conocemos a Sam, quien al parecer no tiene un buen gusto para combinar. Boots. Y a su esposa, Débora. Aquí no pasa nada interesante, así que pasemos a la siguiente escena. Regresando con Jackson, quien después de intentar pedir ayuda a su madre para reparar el ventilador del techo, decide mandarle un mensaje de texto a su padre, pero este último no sabe que tiene una hija. Así que se decide enviarle un mensaje de texto, y Sam, al ver el mensaje, accede a verla. Ahí descubrimos que Jackson nació meses después cuando Sam y la madre de Jackson iban apenas en la universidad, pero ella se enteró de su embarazo meses después de su ruptura. Pero mientras estos dos platicaban, a lo lejos, Jackson ve a una chica cuando de repente un señor con una boca enorme se la come de una y sin masticarla. Veremos qué sucede. Cuando Jackson y Sam se dan cuenta que el hombre va hacia ellos, corren despavoridos para huir del lugar. Aquí podemos hacer dos cosas: la primera es llamar a la policía inmediatamente, o el plan B, buscar en internet qué hay acerca de los hombres que comen humanos. Y es precisamente lo que hace Jackson, y mientras está en modo detective, escucha un ruido afuera de su departamento. Jackson sale a ver si hay alguien, pero no encuentra a nadie. Cuando ingresa a su departamento, nuevamente vuelve a escuchar otro ruido, pero por descuido dejó la puerta sin seguro. Es así que aquel hombre que vieron en el parque entra, y una vez puesto su filtro de TikTok intenta comérsela, pero con extrema agilidad Jackson logra escapar. Por Dios, qué gran idea. Y ahora sí decimos todos: este hombre se comía a una chica, ahora sabe dónde vivo, intenta comerme a mí, voy a hablarle a la policía. Pero no, fue en busca de su padre que acaba de conocer hace pocas horas, y con un cuchillo en la mano lo obliga a ir con ella. Será duelo a muerte con cuchillos. Y no, esta señora no es su madre. Ya en el auto, ahora sí decimos: vamos a la estación de policía, tengo dos testigos, pero nada. Mejor te llevo a ver a un amigo quien está en una especie de fiesta al puro estilo de Sodoma y Gomorra, para pedir su ayuda. Pero miren a este sujeto, él ya está en otra dimensión. Y cuando Jackson le está explicando a su amigo lo que acaba de suceder, él se da cuenta cómo un chico le pone algo a la bebida de otra chica. Así que, como cualquier hombre hubiese reaccionado, él intercede heroicamente salvando a la chica y tirando la bebida. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cuando iban a la casa de Sam para resguardarse, logran ver a la misma niña que el hombre se había comido, y mientras la interrogaban, aquel hombre los encuentra, así que deciden subirse todos al auto y, sin más, con el acelerador a fondo, arrollan a aquel hombre. ¡Una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Al llegar a la casa, Jackson va a dejar a la cama a su amigo Loto para que pueda descansar. Al regresar con Sam, se da cuenta que está tirado en el suelo. La niña le había hecho algo, así que ella sale inmediatamente de la casa. En ese momento, Sam se da cuenta que uno de sus pies se ha encogido. Y después de una pequeña discusión, Jackson está por irse cuando nuevamente ven a aquel hombre. Afortunadamente tomaron la mejor decisión. Ya está, loco, me voy a la mierda. Pero increíblemente funciona. El hombre abre su enorme boca y les pide ingresar dentro de él para que pueda explicarles. Y pues la decisión más razonable que todos tomaríamos es correr. Una vez dentro de aquella entidad, les explica que él no es malo, sino más bien que está detrás de un parásito que lo que hace es copiar la identidad de las personas, por lo que aquella niña que vieron no es la niña original, y les dice que pueden estar tranquilos mientras él esté afuera, porque él se va a encargar de todo. Una vez que salen de la entidad y que todo parece estar ya en orden, llega Débora en su auto, atropella accidentalmente al bocón.
Después del terrible suceso, ahora tendrán que ingeniárselas para resolver este problema. Ahorita vemos qué onda. Se van en el auto en busca de la niña, ya que el pie de bebé de Sam ayuda como una especie de receptor. Y mientras iban en el auto, logran ver a tres niñas idénticas, por lo que rápidamente se bajan y logran capturar a una. Cuando finalmente llegan a la casa, atan a la niña a una silla y la comienzan a interrogar para preguntarle acerca de las intenciones que tienen. En ese momento, escuchan un ruido afuera y ahí se dan cuenta que hay más como ella tratando de entrar a la casa. ¡Vámonos, perra! En ese momento, Jackson intenta marcarle a su amigo, quien está atrapado en su auto rodeado de más niñas. Este le da la idea de que aunque esa entidad esté muerta, quizás si de alguna manera logran meter a las niñas dentro de su boca, conseguirían el mismo resultado. Eso tiene sentido para mí. Así que Jackson sale corriendo y abriéndose paso entre todas las niñas, logra llegar hasta el auto de Lotto. Y mientras que Jackson intenta meter a una niña, llega otra por la espalda y la empuja, cayendo ambos dentro de la boca. ¡Qué asco! Por otro lado, y no menos importante, Sam y Deborah están acorralados y solamente están esperando sus momentos finales. Regresando con Jackson, dentro de esa dimensión encuentra a la niña original, quien está atrapada con una especie de terribles efectos especiales. ¡Odio aquí! Y ella le dice que le resulta imposible liberarse, y en un acto de valentía, Jackson se logra quedar con ese parásito. Y después de una escena emotiva, con toda su fuerza de voluntad, logra que todos se metan a la boca voluntariamente. Taking over. Así regresándolos a la normalidad. En ese momento, su padre la ve y ella le pide ayuda, y aunque llevan horas de conocerse, él arriesga el físico para quitarle aquella energía de su cuerpo, así salvándola y destruyendo aquel parásito. ¡Qué buen servicio! Y ante intentos fallidos de salir, comienzan a desaparecer dentro de esa dimensión. ¿Qué está pasando, doctor? Y cuando todo parecía estar perdido, Lotto, quien estuvo drogado inconsciente en la mayor parte de la película y no aportó absolutamente nada, lanza una soga sacándolos y rescatándolos así. ¿Nani? Y así acaba esta historia. Jackson y su padre se reconcilian y a Lotto se le antojó un huevo duro y todos se van a comer. Fin. Lovely. Si te gustó este video, no te vayas sin regalarme tu like y comentario. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte, que subimos videos todos los días. Esto es Talkstop. Yeah.